Seguimos dentro de la unidad 7, ¿verdad? Que estábamos hablando de las técnicas de conteo. ¿Se acuerdan de eso? Vale. Entonces, con repetición, pues lo que vamos a hacer es ir repitiendo, ¿verdad? El mismo nombre lo dice. Ahora bien, para objetos repetidos, porque lo dice, con objetos repetidos vamos a utilizar esta fórmula. Permutación de n, r plus z es n factorial entre r factorial, q factorial, z factorial, y n, r y z pertenecen a los naturales, no a los números, ¿cómo se llama? Enteros, porque acuérdense que los enteros pueden ser positivos, negativos, y el 0 nos dice a los naturales, si los números naturales van del 1 en adelante. Recuerda, póngale pausa, copie la fórmula, que es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Por ejemplo, en el número 1 nos dice, mire, encuentre cuántos códigos de 4 vocales cada uno se puede formar usando las vocales con posible repetición. Ah, ok. Entonces, 1, 2, 3, 4. Son 4 códigos. ¿Cuáles son las vocales? Bueno, las vocales son A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas vocales son? 1, 2, 3, 4, 5. Y nos dice que con posible repetición. Quiere decir que para el primer código, o sea, para el primer número de código, yo voy a usar las 5 vocales. Pero como puedo repetir, en el segundo también voy a tener las 5 vocales, las 5 vocales, las 5 vocales. Ah, entonces, ¿cuál es la permutación? 5 a la cuarta. Ok, y 5 a la cuarta, ¿cuánto da? 5 a la cuarta, eso da 625. Ah, ok, entonces esto da 625. ¿De acuerdo? Y me dice, ¿cuántos códigos ya puedo formar? Ah, bueno, existen 625 códigos. Ya que yo puedo formar con las vocales A, E, U. ¿Por qué? Porque me permite la repetición. ¿De acuerdo? Va. Hey, póngale pausa, copia, que vamos a hacer otro ejemplo. Nada del otro mundo, va, chicos. ¿De acuerdo? Va. En el otro ejemplo, ¿sí? Ya, por ejemplo, vale la redundancia, por ejemplo, nos dicen, miren, fíjense, que cuántos arreglos de 5 letras se pueden hacer con las 7 primeras letras del alfabeto, si se puede repetir. Ajá. ¿Cuánto va a llevar el código? 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Con las 7 primeras letras del alfabeto, quiere decir que yo en cada uno voy a tener, como se puede repetir, puedo tener las 7 letras del alfabeto. Ajá. Entonces me va a llegar 7 a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces en la calculadora hacemos 7 a la quinta y eso nos da 16.807. 16.807. Entonces ponemos de respuesta. Porque nos dicen cuántos arreglos existen. Existen 16.807 arreglos. ¿De acuerdo? Nada de lo común, ¿verdad? Vale. Pero eso es con repetición. ¿Y qué pasa con objetos repetidos? Ah, con objetos repetidos nos dice, miren, ¿cuántos números de 10 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 2, 2, ya? 3, 4, 3, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, entonces aquí son objetos repetidos. ¿De acuerdo? Aquí son objetos repetidos. ¿Ya? Ajá. Entonces, N, 1, el 1, una vez. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el 1. ¿Ya? El 2. ¿Cuántas veces es el 2? 1, 2, 3. ¿Ok? El 3. ¿Cuántas veces es el 3? 1, 2, 3, 4 veces es el 3. Y el 4, que es el 4, ¿cuántas veces es el 4? 1, 2 veces. Entonces, estos son los números que vamos a ocupar para sacar la permuta. ¿Ya? ¿Cuántos dígitos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos en total. ¿De acuerdo? Entonces, N va a ser 10 dígitos. ¿Por qué? Porque 10 dígitos tenemos. Ah, entonces a la hora de aplicar la fórmula de la permuta con objeto repetido,
entre 1 factorial, ¿sí? Por 3 factorial, por 4 factorial, por 2 factorial. Para ver cuántas preguntas salen, cuántos números de 10 cifras. Ah, entonces va a ser 10 factorial, ¿de acuerdo? 10 factorial entre 1 factorial por 3 factorial, ¿sí? Por 4 factorial por 2 factorial. Y eso nos da 12.600. 12.600. Entonces, nos dice, ¿cuántos números de 10 cifras se pueden formar? Ah, bueno, respuesta, se pueden formar 12.600 números de 10 cifras. Y así vamos a trabajar. Permutaciones con repetición, con objetos repetidos. ¿De acuerdo, chicos? Bien, no se les olvide copiar la clase en el cuaderno, no te las preguntas.